Bienvenidos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? En el día de hoy están pasando muchísimas cosas, pero es que ayer también tuvimos información para Brawl Stars, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero antes de comenzar, quiero comentaros que ha salido ya la nueva temática dentro de Clash Mini. Está muy guapa. Y si no lo sabéis, lo estoy subiendo todo a mi canal secundario. Os pongo el link abajo, en el comentario fijado. Se lo sé, chicos y chicas, sé que esto no es Brawl Stars. Un segundo, quiero deciros que dentro de muy poquito va a salir un anuncio súper importante de Fall Guys. Creemos que anunciarán que ahora será gratuito y puede ser que llegue a otras plataformas. Así que solo quiero deciros que estaré en la plataforma morada esperando el anuncio. Ahora sí que sí, chicos y chicas, comenzamos con lo que va siendo la información dentro de Brawl Stars. Cosas interesantes que están pasando. No sé si conocéis a estas dos personas, pero os las presento, ¿vale? Ese de ahí arriba se llama Teddy Cast. Es un caster de habla inglesa bastante, bastante bueno y que lleva muchas competiciones de Brawl Stars. Y este es una de las personas encargadas de los cambios de balance. Y lo que pasó ayer es que se juntaron para comentar qué podría ser lo que venga en el futuro. O sea, no es seguro, pero sí que lo estuvieron comentando. No es que vaya a venir, pero esta persona se dedica a eso y estuvieron comentándolo junto al chat cuáles podrían ser los próximos cambios de balance. Futuros cambios de balance que no se sabe si son seguros, ¿eh? Sí, lo he repetido 6 veces, pero es que no quiero que luego digáis, es que Soba dijo que esto... No, no, no. Bueno, pues dicho esto, veamos cuáles son esos cambios de balance porque hay cosas muy interesantes. 1, 2 y 3. Comenzamos con Eevee. Todas las cosas que hay marcaditas en rojo y en verde son los buffos o nerfs que recibirán cada uno de los brawlers. Empezamos con Eevee. Lo primero de todo que nos comentan es, si podéis ver ahí, pone Happy Surprise. Es la Star Power la que hace que salgan un bicho cada vez que golpeamos con la bichuela esa gorda. Pues dice que eso no pase todo el tiempo, sino que pase cada 5 segundos. Sino que tengamos que recargar una especie de barra. Y una vez que la tengamos cargada, el próximo ataque sí que expulse una cría. Me parece correcto, porque sinceramente ahora mismo es un personaje que te llena de basura todo el mapa y todo el rato con esas crías es bastante molesta. Por lo tanto, ya tenemos el pequeño rework a esa Star Power, pero aparte nos dice ahí, como podéis ver en la Super, que tarden un poquito más en cargarla. Bueno, y algunos ajustes más que harían que este brawler deje de estar tan fuerte. Fijaos ahora en Byron. En este no se han complicado mucho. Saben claramente qué necesita. Y es que su ataque básico se recargue un poquito más lento. Turno para el Coronel Ruff. Un personaje que se está utilizando muchísimo en el competitivo. Veamos qué proponen para poder equilibrarlo un poquito. Lo primero que nos proponen es en la Star Power, la cual hace que destruya la zona, reducirle un poco el radio de destrucción, que destruya un poco menos, ¿vale? Me parece interesante. Reducir los sacos, estos que tiramos con el gadget, un poquito de salud, también me parece interesante. Y pone que la super podría tener un pelín más de daño y de esa manera se quedaría un brawler, pues, que se utilizaría, pero que no estaría tan fuerte como lo está ahora, porque se ven casi todos los partidos competitivos. Por cierto, esto lo estoy resumiendo de un directo increíblemente largo que hicieron ayer. Esto es simplemente lo más interesante. Vamos ahora con los cambios más tochos, que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Estarían bastante guapos, pero antes déjate un pedazo de like y una suscripción si te está gustando, porque, bueno, pues no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Los siguientes son estos. Fijaos, poco, ahora vamos a leerlo. Pero estos dos van a recibir un cambio, o bueno, van a recibir, puede que reciban un cambio que estaría bastante guapo. Yo al menos diría que lo hagan, ¿eh? Porque mejoraría un poco a estos brawlers que le hace falta, yo creo. Bueno, vamos con Poco lo primero, y es que van a hacer varios cambios. Y es que le hacen rework a su gadget. Eso, la verdad que yo lo tengo claro, que esto debería de ser así. El gadget que te quita los stuns, ralentizaciones, pues es un gadget que no está funcionando, ¿no? Y lo que va a hacer es que su próximo básico haga un poquito de veneno. Oye, me gusta. Envenenas a los enemigos con tu próximo básico. Tienes un básico súper largo y súper grande. Puede ser extremadamente molesto y haría que Poco sea mucho más fuerte. En cuanto a su ataque básico, quieren reducirle lo que va siendo el grosor, porque ya sabéis que hace un abanico así muy grande, pero que llegue un poquito más lejos. En realidad este cambio a mí no me gusta tanto, no me parece necesario, pero bueno, oye, podría estar bien, ya que de esa manera pues podría apoyar a los tanques desde una distancia mayor. Venga, vale, te lo compro. Chicos y chicas, agarraos a la silla porque viene el cambio de balance para Penny,
que yo creo que haría que estuviera muy, muy guay. Lo primero, aquí veis una cosa que pone Make Base Kit. Significa que las bolas de fuego, esa que dispara y queda fuego en el suelo, hacerse lo que sea básico, o sea, que ya lo tenga ella por sí y que esa Star Power sea otra. Y hacer un rework de la otra Star Power haciendo que el básico, aunque no explote con nadie, sí que se divida. Un poco como Mr. P, ¿no? Que aunque llegue al final, siga haciendo el rebote, ¿no? Pues en este caso las monedas llegan y aunque no impacten con nadie, haga el daño. Me parecen unos cambios bastante interesantes para Penny. Haría que Penny fuera mucho más utilizada, ya que fíjate, con la primera Star Power llegaríamos muy lejos con el básico. Interesante. Ahora vamos con Dynamite, que también tiene muy buena pinta. Fijaos en lo primero, ¿vale? El Dinasalto. El Dinasalto se convertiría en su base kit. Es decir, que ya de por sí lo hace. O sea, con su básico puede saltar. Eso sería una pasada. Y encima de todo, Dinasalto pasaría a ser otra Star Power. Y esa Star Power haría que cuando tú tires tu Ultimate, luego se queden pequeñas dinamitas que hagan un poquito de daño. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué guapo Dynamite! Podría quedar impresionante. También le hacen rework a su segunda Star Power, en la cual nos indican golpear con un básico, es decir, golpear, te da velocidad de movimiento. En Dynamite, no sé si la velocidad de movimiento es muy importante, pero cuando te está persiguiendo, por ejemplo, un Mortis y tú ya tienes el Dinasalto, o sea, puede ser interesante, me parece bastante guay. Y luego dice también de subirle un poquito el daño a su super. Pues estos son los cambios de balance que proponen. No significa que vayan a llegar sí o sí, pero son cambios de balance que pueden estar muy guapos y que podría darle vuelco un poquito a lo que va siendo el meta. A mí me parece interesante. Decidme en la caja de comentarios qué os parece a vosotros, cuál de los cambios es el que más os ha gustado y si queréis realmente que lleguen a Brawl Stars. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado. A mí me encanta traeros este tipo de cositas. Os recuerdo, pasaos por mi canal secundario. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.